Tina, ¿qué puedo hacer por ti? Bien, trabajo en la Universidad de Shenandoah, una universidad privada pequeña, y tenemos un conservatorio. Y en los últimos 4 años hemos realizado una recaudación de fondos para comprar 94 pianos. Esta fiesta es una celebración por haber completado la meta de la recaudación y comprado todos los pianos. Y queremos que los donantes vean lo agradecidos que están los estudiantes por tener esos pianos. Por eso, yo quiero un pastel piano tamaño real. ¿Un pastel piano tamaño real? ¿Crees que puedes hacerlo? Un piano es grande. Lo sé, es una gran fiesta. ¿En total para cuántas personas será? Como 700 personas. ¿700? ¿Y en qué lugar va a ser la fiesta? En Winchester, Virginia. Pudo ser una hormiga o un perro tamaño real, pero un piano tamaño real. ¡Uy! Parece que tenemos un pequeño desafío esta semana. Muy bien. Tendré que reunir a todo el equipo y descifrar esto. Piano tamaño real. ¡Wow! Muy bien, Tina. Perfecto. Haremos algo increíble para ustedes. Gracias. Esto es 1.5 metros en total, ¿cierto? Básicamente, será la base donde pondremos el pastel. ¿Es la base o la punta? La base y la punta son iguales. Bien. No, la punta será más pequeña porque las teclas irán a ese lado. El tamaño de las teclas es importante. ¿Sabes de qué hablo, no? Sí, pero pondrás eso en su propia base, ¿no? Pondré esto sobre patas. ¿No quieres usar tubos negros? Con una base abajo. Escucha, esta cosa tendrá que viajar. ¿Sabes sí, qué significa? Viajará lejos. Puedo hacer una base de madera que tenga unas ruedas como siempre y luego usar tubos y construir patas alrededor de los tubos. ¿Eso te parece bien? Me gusta. Deberíamos hacer eso. Perfecto. Confío en los tubos con las bridas porque de acuerdo. Eso debería verse. Habrá una pata por aquí, una por allá y una allá. Así es como se hace. Debemos hacer un pastel sólido porque un piano es realmente pesado. Habrá una enorme cosa descansando en estas 3 pequeñas patas frágiles. Y debo decir que estoy nervioso por entregar algo así de grande tan lejos en Virginia. Muy bien, sí, comencemos. Hemos hecho pasteles grandes, pero este es uno de los más grandes. Necesitamos muchas láminas. Ahora haremos la parte superior del piano y el teclado de pastel. Ahora la crema de mantequilla, cubramos esto. Un piano de cola es un instrumento hermoso. Y este pastel debe ser igual de hermoso. Intentaré ir de aquí hasta aquí de una vez. Gran parte de esto es cubrir el piano bien. La parte de arriba del piano no tiene unión alguna, así que debemos cubrir el pastel con una pieza gigante de fondant. Tomen las medidas para hacer el tamaño correcto. ¿Bien? Y no me importa que tengan que hacerlo, pero harán un intento, ¿está bien? Sé que no es fácil, pero debe ser perfecto. Y debe verse prolijo. No importa qué tan grande sea, debe hacerse en una pieza. ¡Ah! Cuidado. Hay que hacerlo rápido. Lo tenemos. Con calma. Avancen, avancen. Despacio. Tranqui. Alto, no, con no, calma. No. Eso es. Desplígalo. Con cuidado. Hacia allá. Un poco más. Esto debió ir al otro lado. Sí. Por eso intenté pasártelo al revés. Sí. Se agrietó, es corto, está ladeado. Bien, hagámoslo de nuevo. Esto no está bien. De acuerdo. Estirar una lámina de fondant tan grande implicará mucho trabajo de codos. Dame más maicena, Dani. Toma. A la derecha. Lo primero que queremos es darle la forma deseada a esta cosa. Será más delgada por un lado y más gruesa por el otro extremo. Tengo una gran bola de fondant y la aplasto, la aplasto, la aplasto. Decidí usar mi clásico rodillo y tuve que subirme a la mesa y estirarme mucho, mucho, y la estiraba también. ¿Será que esta es la lámina de fondant más grande que hayamos hecho? ¿Romperemos el récord mundial? Creo que lo tenemos. Esto se pegará firme a esto y lo vamos a desenrollar allá. Con cuidado, que no se caiga. Suéltalo. Eso es. Vamos, vamos. Queda poco. Cuidado, chicos. Sí. Son 54 teclas blancas y hay 88, así que son 34 teclas negras en total.
De adentro hacia afuera. ¿En ese sentido? Sí. Toda la orquesta está haciendo este piano. El pastel canta. Matt, debe ser abundante. Lo pintaremos dorado. Cubrirá algo, pero sin espacios. Le pondré vapor. Lo más importante del pastel de piano es el acabado. Los pianos de cola tienen un hermoso y brillante barniz negro. Y la forma de obtener eso es aplicando muchísima cantidad de vapor en el pastel. ¿Vas a dar brillo a ese piano, Joe? No cruces los vapores. Mientras más vapor uses, el piano se verá más hermoso y brillante. Cuidado, esto es muy estrecho. El suelo dorado se ve muy elegante y calza con la vibra del piano de cola. Rociamos las teclas blancas con vapor y esa cosa parecía que iba a cantar. Hermoso. Y parece piano. Pastel Catedral de San Basilio. Pensar que la catedral se terminó de construir en el año 1561, sin electricidad, sin grúas, sin esto, sin aquello, y la catedral aún sigue ahí. Es divertido porque cada torre y domo tiene un patrón diferente. No hay ningún diseño igual al otro en todo el bendito edificio. Por lo tanto, mientras más lo miro, más ansioso me pongo. Mi obsesividad compulsiva aparece como diciendo, ¡hola! ¿Cómo estás? Hola. ¿Has visto o estado alguna vez en la Catedral de San Basilio en Rusia? He oído de ella, la he visto en fotos, pero nunca he ido a Rusia. Es una locura. Cuando la miras no parece. Parece un verdadero pastel. Creo que fue construida en el siglo XIV o XV. ¿Cómo hicieron algo así en esa época? Es lo mismo que me pregunto. Era como tener un gran búfalo blanco. Es el pastel que siempre quise hacer, solo que nunca se había dado la oportunidad. Yo me inspiro mucho con la arquitectura. Y cuando veo la arquitectura de diferentes lugares del mundo, eso me inspira a hacer pasteles, porque puedo tomar elementos de la arquitectura y aplicarlos en los pasteles. Mira esos colores. Exacto, parece la tierra de los caramelos. Sí. Es lo primero que pensé cuando lo vi. Sí. Estoy seguro que les encantará el pastel. Será una entrega inolvidable. Hay ciertas construcciones que me gustaría hacerlas en pastel. Y la Catedral de San Basilio es una de ellas. Esto es lo que quería mostrarte. Este es el plano. ¿Este es el plano? Sí, de la base del pastel. Nos costó tanto tratar de entender la forma de esta construcción que le pedí a Ralph que buscara un plano del piso o una vista aérea para poder planificar lo que tendríamos que hacer. La entrada quedará justo aquí. Sí. Entonces lo que haremos era construir un poco aquí y construir un poco de esto. No sé si me entiendes. Una vez que tuvimos el plano, lo que hicimos fue determinar cómo se ordenarían las torres en la base. Ya sé lo que haremos. Yo lo construiré y después todo lo que tenemos que hacer es cortar el arco de cartón alrededor. Bien. Tal vez podría ir un poco más abajo. Yo me encargaré de la parte de la estructura. Yo haré la plantilla de la entrada. Bien. Y luego solo ponemos otra pequeña pieza por aquí. A trabajar. Algunas veces siento que sabemos lo que hacemos. Creo que lo que deberíamos hacer es potencialmente construirlo con cereal de arroz. Vamos a mover esto. Ponemos los cereales aquí y esculpimos. Muy bien. A veces cuando haces un pastel se vuelve aburrido. Pero este no es un edificio cualquiera. Esta es una catedral simplemente hermosa. Pónganle el pastel y comencemos a construirlo. Espera, espera. Ahora. Listo. Ya lo tengo. Parece que fuera una catedral inspirada en caramelos. Seré honesto con ustedes. No parece una iglesia. Es un edificio fantástico para un fabricante de chocolates. Pero esa construcción no parece una iglesia. ¿Se imaginan los planos originales que debe haber hecho el arquitecto? Debe haber estado sentado en una habitación volviéndose loco. Spacey está haciendo las columnas para la base. Esto tendrá unos 10 o tal vez 11 centímetros cuando esté terminado. Bien, continuemos. Comencemos con la parte delantera. El diseño de este edificio es alucinante. Cada domo tiene un diseño distinto. Diferentes colores, tiene arcos, contrafuertes, incrustaciones y columnas y
No sé qué es un contrafuerte. Ahora sí que parece un castillo. Ahora sí está empezando a verse como la catedral de San Basilio. Dame esto. Pongan crema de mantequilla aquí atrás. Vamos a pegar esto encima. Esta catedral por todos lados es hermosa. La visión del arquitecto es simplemente increíble. Al final lo que hicimos fue una réplica de una obra de arte rusa. Y sé que hay muchas personas rusas que estarán muy orgullosas de ella. Quiero rendirles un homenaje. Quiero representarlo de manera que se sientan orgullosos. Así que tengo mucha presión. Trae los arcos y boom, boom, boom. Cuando hacemos un pastel así, no solo trabajamos Ralph, yo y todos los demás. Es todo el equipo. Todos mis decoradores, mis escultores y todo el equipo trabaja unido como una sola fuerza. Y cuando hacemos eso, nada nos detiene. Y es por eso que hacemos este tipo de pasteles. Es hermoso. Ya se ve muy bien. Sí, se ve mucho mejor que antes. Pero aún falta trabajo. Quiero ver los domos. Díganme dónde están los domos. ¡Bien! ¡Vengan a verlo! Así se hace Rusia. Al estilo Hoboken. Creo que quedó muy bien. Saben, tomé distancia y una vez que terminamos el pastel y lo miré, pensé, wow, realmente se veía maravilloso. Este es sin duda el pastel con más detalles que hemos hecho jamás y lo logramos. Quedó hermoso el pastel. Creo que les encantará. También se ve delicioso. Sí, tiene decoraciones con gel, cortes, arcos. Muchas capas. Tiene mucho trabajo. Creo que todos hicieron un excelente trabajo. Emilia tiene restaurantes. Bien. Tenemos dos restaurantes Hibachi especializados en carne. Mis padres comenzaron hace 40 años. Mi padre fue luchador olímpico de Japón y después de competir en las Olimpiadas de Tokio, llegó a este país y abrió un restaurante. Uno de nuestros clientes más antiguos es la familia Erickson. De hecho, él también fue competidor olímpico. Él jugaba hockey. Tu padre y él se llevaban muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Durante muchos años, ellos han celebrado con nosotros todas las fechas importantes y se han vuelto parte de la familia, sí, y queremos siempre celebrarlo. ¿Qué quieren hacerles? Bueno, cuando van al restaurante, generalmente piden un bote de sushi. Y pensamos que les gustaría recibir un pastel hecho por ustedes con forma de bote de sushi. Si lo pudieran hacer, se los agradeceríamos. Algo de este tamaño, hacer que se vea así y llenarlo con todo tipo de sushi, me resulta curioso. Hacer un bote de sushi quedará realmente maravilloso y será divertido. Pero si voy, podré comer algo, ¿verdad? Claro, claro que no, sí. No hay problema. Me gustaría, ¿saben qué? Les contaré un pequeño secreto. Yo siempre he querido cocinar sobre un hibachi. ¿En serio? ¿Sí? ¿Les molestaría? De ninguna claro manera. Que no nos molestaría. Sí, podrías usar una hibachi individual. Me encanta. Trato hecho. Les haremos un gran pastel. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Fue un placer conocerlos. El placer fue nuestro. Los acompaño a la salida. Adiós. Mauro, ¿me puedes acercar el bote, por favor? Gracias. Un bote de sushi es básicamente un bote con el sushi ordenado encima. Es una presentación elegante. Esculpir el bote en bizcocho y darle forma no es una tarea demasiado difícil. Por eso sé que al final lo que hará que el pastel se vea espectacular será el sushi que haremos. Les pedí a Alex y Juan que hicieran piezas de sushi. Este será un pastel divertido. El sushi es una de las cosas que sé que mi equipo y yo hacemos a la perfección. Quedará tan real que nadie notará la diferencia. Hicimos mucho sushi. ¡Sushi! ¿Le aplicaremos vapor? No, está listo. No puedo creer lo real que quedaron los sushis. Me gustan, quedaron hermosos. Debo reconocer que quedaron apetitosos. ¡Bonsai! 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 Señor y señora Erickson. ¡Bonsai!
Señor y señora Erickson, sé que no entienden lo que está pasando. No entendemos nada de todo esto. Ustedes son amigos leales y nuestros clientes más antiguos, así que por eso les tenemos un pastel especial. ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Hermoso, ¿no? Oh, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias. De nada. ¡Mírenlo! Sí, espera. Esto es historia. Tengo que confesar algo. Soy bueno en la cocina, pero nunca había cocinado en un hibachi como ese. Wow. Veamos qué puedes hacer. Voy a tomar esto para armar mi volcán. Oh, se me cayó. ¡Cuidado, fuego! ¡Fuego! En ese restaurante, sin duda, hacen que se vea fácil cocinar en un hibachi. ¡Buddy, tú puedes! ¡Vamos! ¡Bosa!